una feria de organizaciones y fundaciones reconocidas por su trabajo en prevención de la violencia de género y el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas. Esto es lo que usted ve, y que sirvió como escenario para el lanzamiento de la Política Institucional de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Concepción. Creemos que es importante poder habitar diferentes lugares, diferentes realidades, y siempre estamos muy en las periferias de los espacios públicos, pero siempre nos interesa también que autoridades sepan lo que estamos haciendo y quiénes somos. Eso es como visibilizarnos, porque ya llevamos 4 años trabajando en esto y no ha sido fácil. Así que creemos que es importante igual mostrarnos en estos espacios más bien burocráticos. Es tremendamente gratificante poder estar acá compartiendo este espacio y dándonos cuenta que vamos avanzando, tal vez no con la velocidad que quisiéramos, pero hay avances y para nosotros eso es súper positivo. La verdad es que estamos muy contentos de la invitación. Hemos extendido esta invitación también a los programas que están al alero de la oficina, ya que nos parece trascendental poder llevar estas políticas de género y de diversidad a la comunidad universitaria, pero también a toda la ciudad de Concepción, que como sabemos es una ciudad universitaria, por lo tanto acá hay un gran público muy importante al cual tenemos que apuntar y queremos llegar. Se trata de una política integral que contempla un modelo de prevención y uno de investigación y sanción de conductas constitutivas de acoso sexual, violencia de género y discriminación. Estas políticas de inclusión, de equidad de género, finalmente lo que hacen es formalizar el comportamiento histórico que ha tenido nuestra institución. Recordar que en la primera generación que se gradúa en nuestra universidad, por allá por el año 23, el 60% eran mujeres. Y bueno, hoy entonces en la evolución de nuestra sociedad, el implantar estas políticas integrales es clave para los desafíos del próximo tiempo. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Institucional de la Casa de Estudios, cuyos valores principales son la equidad, la inclusión y la responsabilidad social, dando lugar a directrices que guían todas las actividades de la institución. Un punto fundamental es avanzar en la equidad de género y para ello abordar las brechas existentes en la universidad, por ejemplo, el reclutamiento de personal, la promoción de las carreras académicas y funcionarias, las brechas que pueden existir en las carreras por la generalización de esta, la masculinización, la feminización. También esas van a ser abordadas por medio del proceso de transversalización en nuestro proyecto de fortalecimiento educacional UCO. Entonces, hay varios espacios en esta línea y el último, el más importante, a la cual todo lo anterior tributa, es la co-construcción de una cultura universitaria respetuosa en las relaciones de género, promotora de la inclusión y el reconocimiento de todas nuestras diversidades y de que todas las personas se puedan sentir libres, respetadas, seguras, ¿verdad? Ese también es uno de los elementos fundamentales que los cuales rige nuestro quehacer. Este plan se desarrolló de manera participativa y está dirigido a toda la comunidad universitaria, impulsando un intercambio entre la academia y la sociedad.